Obviamente quedó descartado y nunca más después, bueno, entramos en crisis, Claro. vaya, ¿sabes? En el 2295 Claro, nos va a sí, va tocar. a quedar. Marce, cambiamos de tema porque Vamos. ayer jugó River, es el Sí. único argentino que sigue en la carrera por la Copa Tal Libertadores de cual. este año. Aquí vemos algunas imágenes en La Paterna, en el estadio Diego Armando Hubo Maradona. unos penalcitos, un penalcito que no se lo Sí, cobraron. y además ¿Y el VAR que. dónde estaba? Las estupideces que le cobran a Boca y a River, penales groseros. Sí. Lo que pasó el otro día en Belo Horizonte dejó La un verdad. precedente Una importante, vergüenza ¿no? es. Una vergüenza, diría. Lo que Hay uno que. sí quiero destacar, obvio, acá vemos el golazo de Brian Romero, esto que tiene Gallardo, Sí. ¿no? Obviamente en la capacidad táctica y estrategia que tiene una visión con los jugadores porque trajo al goleador de Defensa y Justicia y le Exacto. estaba pagando con creces porque con los dos goles que hizo le dio el pase a la siguiente instancia. Y bueno, con la Qué eliminación. complicada que la va a tener el VAR en el próximo partido, porque Sí. ¿a quién va a beneficiar? Porque como benefician a River y benefician a Mineiro, ¿a quién va a Claro. beneficiar el VAR el Y próximo? es una herramienta que le falta Es pulir una todavía, herramienta para ¿no? dejar afuera a los equipos. Sí. Bueno, Una una vergüenza. semana con muchas polémicas respecto al VAR, pero bueno, River, la realidad es que sigue en la Copa, juega bien, ayer jugó un partido aceptable, venía en alza y Diego Milito, perdón, Gabriel Milito, que se queda con Argentinos Juniors, también un dignísimo papel de Sin un lugar a equipo dudas. que en Argentina es de mitad de tabla para abajo, ¿no? No, pero muy bien, Y muy te buen decía, trabajo es el único hicieron. equipo argentino, había quedado afuera Boca, Racing, ahora también Vélez, Claro. Defensa y Justicia, y River va a enfrentarse a Atlético Mineiro en las Pobre, próximas pobre la gente semanas. de la Conmebol, porque no, ¿a quién van a beneficiar ahora? Claro, sí, ¿Eh? El está. corazoncito para mí. El corazoncito me parece que va a ser Brasil. Corazón partido. Sí, tiene el corazón partido, tal cual. Porque ¿a quién beneficiamos? ¿A River o a Claro. Mineiro? Va a ser Pero. lindo partido ese, ¿eh? Va a Claro, ser lindo sí, partido para ver obvio, a quién van a obvio. beneficiar. Bueno, y River tiene Para ver la eso en mafia de la los últimos años, Conmebol. que Boca lo tuvo durante mucho tiempo, el hecho de jugar con equipos brasileños y tenerlos a raya durante todo el partido, Claro. poder sobrellevar Y estos encuentros, tener que el siempre son VAR. difíciles, ¿no? Y tener el VAR de su lado Claro, también, ¿eh? está Que no es la empatado. primera vez. Perfecto. No es la primera vez. Bueno, Marce, eso ha Bueno, qué sido el lindo. resumen deportivo. Me imagino mañana vas a estar prendido ahí viendo lo que pase con los atletas Sí, con todo, pero vamos a ver qué Sí, sucede. vamos a ver, Parece siempre que son. los atletas pobres han llegado medio a nivel mundial, digo, Sí. ¿no? Con desahuciados con esto de que se hace, no se hace, se pasa al otro año, no se pasa. Estuvo a punto de suspenderse Sí, también, así que vamos a ver qué sí, pasa. sí. Y obviamente esto que no es menor, que la capacidad económica de los deportistas para poder transitar el camino previo a un Juego Olímpico Tal es cual. mucho menor o de mucho menor volumen que Claro, y los la atletas de pandemia otros tuvieron países, tiempo ¿no? Es, de la han prepararse, la pasado, han pasado así que difícil. ha sido llevar 170 atletas en la delegación, ha sido sin duda algo destacable. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, que toda la suerte para nuestro equipo. Así será, Lauti, perfecto. ¿nos vemos? Nos vemos en cualquier momento, Marce, a Listo, disposición. un gusto, ¿eh? El gusto es mío. Hacemos la pausa, ya venimos.